jamás caerá de mis manos esta insignia sagrada de mi patria. Este doliente puñado de valientes, desgranado en medio de los más atroces sufrimientos, era todo lo que quedaba de un pueblo feliz, rico y floreciente. El Paraguay, condenado a morir después de 5 años de martirio, porque protestara en nombre del derecho ajeno, y defendiera los fueros de la propia independencia. Pero en medio de tanta desolación, no perdió el héroe su serenidad, ni se rindió al infortunio. Majestuoso en la desgracia, altivo en el dolor, arrogante en presencia del adverso destino, el mariscal López parecía más que un hombre, el fabuloso adalid de una extraña gigantomaquía. Permiso, mi mariscal. La formación está lista. ¡Soldados del 6! ¡Un paso al frente! ¡Soldados del 25! ¡Un paso al frente! ¡Soldados del 46! ¡Un paso al frente! ¡Soldados del 40! ¡Un paso al frente!
¡Abnegación y valor! ¡Hasta la tercera pared! Querido, mostrarnos las cosas por última vez. Sabes que la luna queda muy bien en tus ojos. Gracias. A veces pienso, Juan Crisóstomo, que si nuestro amor nació para morir tan pronto, aún así debiéramos estar agradecidos, porque en algún otro lugar te estaré esperando. No, Rosita. No quisiera encontrarme contigo en otro lugar que no fuera este. Tú sabes que conocí otras tierras, pero aquí la música nace como las flores. No, no hay otro Paraguay en todo el mundo. ¿Tú crees en el paraíso, Juan Crisóstomo? Sí, pero no creo que fuera mejor que este, nuestro paraíso. Pronto la muerte estará cabalgando sobre nuestro paraíso. Será todo tan distinto, más parecido a un infierno. Es extraño, mi amor. ¿Por qué extraño? Sí, Rosita, tú hablas de muerte. Sin embargo, en ti vibra la vida. No, no lo creas. Dentro mío todo es silencio. Anoche me desperté sobresaltada. Estaba soñando con una tierra árida, sin luna ni flores. Un desierto de piedras calcinadas. Tenía sed, la boca reseca. Había un niño jugando con unas piedras, vestido de harapos, con los ojos vacíos, con las manecitas suplicantes. Quería vivir o solamente quería nacer. No lo dejaban. Nuestros hijos tampoco podrán nacer. Nuestros hijos nacerán, Rosita. Tú los verás correr por las calles de un Paraguay sin sombras. Se bañarán en los arroyos, libres como los pájaros, alegres como los sueños en primavera. El Paraguay no morirá, ¿verdad? No, Rosita, no. Mientras el Paraguay siga dando flores, seguirá viviendo. Tú tienes razón, mi coronel. El Paraguay nunca dejará de dar flores. Nunca. Ordene, mi mariscal. Caballero, de usted depende la salvación del infortunio de nuestros soldados. El mayor Silva está en camino trayendo reses. Usted irá a su encuentro para traer todo lo que pueda antes de que sea tarde. A su orden, mi mariscal. Soldado, ensille mi caballo. Partiremos enseguida. Madre. Sí, hijo.
Debo partir enseguida a cumplir una misión encomendada por el mariscal. Hijo, cumple con tu deber. Su bendición, madre. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Valor, hijo. Permiso, mi mariscal. Listo para partir. Vaya tranquilo, caballero. Yo cuidaré de su madre y de sus hermanas. Gracias. Quiroga. Isidoga. Isidoga. ¿No tienes algo de comer para este soldadito? Espere, mi hijo. Solo nos queda la chipa de nuestro hijo que se durmió sin comerla. Vamos a compartirla con él. Coma, mi hijo, coma. Gracias, señora. Mañana o pasado estará de regreso el general Caballero con los alimentos. Sírvase, señor. Este mate está bien caliente. Gracias, Carmencita. Como dice tu padre, Panchito, la copa está servida. Es preciso beberla. ¿Usted opina igual que el mariscal, señor vicepresidente? Sí, general Delgado. La copa está servida. Cumplamos nuestra misión. Llegaremos conscientemente hasta el final, defendiendo nuestro sagrado ideal. Usted, coronel López, hijo del mariscal y retoño de este ideal, beba también de esta copa. Señor vicepresidente Sánchez, señores, juro ante la patria y mis mayores que cumpliré la consigna de vencer o morir.
Coronel Mayor Francisco Solano López, os hago entrega de esta bendita enseña de la patria, símbolo de una nación libre y soberana, que el Todopoderoso, en cuyas manos está la suerte de las naciones, os dé la fuerza necesaria para mantenerla en alto, para gloria de todos los hijos de esta gran tierra. Grande es el peso que gravita sobre mis hombros. Yo, como hijo de esta patria libre, acepto el alto honor de ser depositario de esta insignia sagrada. Juro que jamás caerá de mis manos esta insignia sagrada de mi patria. Atención, presenten armas. Que algo así como un hechizo me arde en las venas. Noches como esta tienen una magia especial para el amor. Mira, mira esas carrozas. ¡Viva el general Francisco Solano López! I take pride to have known this country and to have met the men of this land and their president. My country observes with admiration and praise the continuous growth of your country. Your president is concerned about the cultural activity of his people. This is important. His son is the great continuator of his work. My government joyfully salutes a thriving country which believes that its future is based on the significant projects being carried out now. For a Paraguay. Mr. Ambassador of the United States of America, deviated from protocol, I select a young man from the new generation to reply to your kind words. Joven Juan Crisóstomo Centurión, hable en nombre del gobierno paraguayo. Gracias. Your Excellency, Mr. President, Mr. Ambassador of the United States, Your Excellencies, this Paraguayan land is destined to be the center of the cultural, artistic, and the technical progress in South America. Under the paternal and watchful look of our president, we,
the young Paraguayans are pursuing our studies in various cities of the world to make of our fatherland a free and sovereign nation built upon culture and work. Thus we shall be what our country deserves. With us the writer Bermejo, the mathematician Dupuy, and the admirable sculptor Alexander Rabeza. They, with their knowledge and experience, will help us in this challenge that demands us the present history. Let all your fellow Americans know that our whole country is advancing towards its great victory of peace, doubling its merchant fleet, extending its railroads up to Villarrica, and designing the Trans-Chaco Railroad, which will link us even closer to our brothers of the Americas and will be the route of progress of our great Chaco. Let your generous country know, through your kind words, that everything is changing in this blessed soil, and that under the serene eye and firm hands of General Francisco Solano López, our great president, Paraguay is advancing without pause nor surrender towards its destiny. Su Excelencia el Brigadier General Don Francisco Solano López. Excelencia, ¿este vals no despierta en usted recuerdos de la bella París? ¿Qué dice a eso, general? Acerca al coronel Venancio López. Oh, un placer, coronel. ¿Cómo sin bailar este vals? Sírvanse. Clara, bailamos. Bueno, vamos a brindar con ellos. Oh, bueno, brindemos nosotros. Salud. Gracias. Excelencia, ¿la actual situación del Uruguay no peligra acaso el equilibrio del Río de la Plata? Y por lo tanto, comprometería al Paraguay. Señores, los principios de la más estricta neutralidad que el Paraguay ha observado desde su independencia en las cuestiones internas y externas de sus vecinos, mantendremos. ¿Esta neutralidad tiene carácter absoluto? Estos principios no son absolutos. Y los sucesos pueden limitarlo cuando la supervivencia está comprometida. Esto, que es un derecho inherente a todo gobierno, existe con mayor razón para el Paraguay por su posición geográfica y por otros poderosos motivos que ustedes conocen. Bien, ingenieros. Yo creo que sería oportuno invitar a visitar la fundición al canciller Verges, al ministro Mariano González y al mayor Brugués. Salud.
Gracias, Elisa mía. Gracias por la belleza y la alegría que me das. Por nuestros queridos hijos, gracias. Ella, sin embargo, algo profundo entristece tu dulce mirar. Francisco Solano, no tomes como una impertinencia, pero siento que te escapas lentamente. Ya no me perteneces como antes. Te veo ensimismado, lejos, lejos, tan lejos. Elisa, bien sabes que te quiero. No te inquietes si las cargas del poder hacen de mí un hombre distinto del joven caballero a quien conquistaste en París. Debo decírtelo. La situación internacional es inquietante. Presiento que va a romperse el equilibrio del plata. Temo la violación de los derechos de gente. En estos casos el Paraguay no dará un solo paso atrás en ejercer su legítima defensa. Esta carta tiene una sola contestación. Diga usted en Buenos Aires que no quiero la guerra, pero que preparo a mi país tanto para la paz como para la guerra. ¡Viva el general López! ¡Viva! Compatriotas, la justicia de nuestra causa nos alienta. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! No admitamos la intromisión ajena. A defender nuestra soberanía. ¡Vamos a los cuarteles! ¡A los cuarteles! ¡Somos un pueblo soberano! ¡La patria es nuestra! ¡Viva el presidente López! ¡Viva! Compatriotas, ha llegado la hora de poner la vida al servicio de la madre común. No permitiremos que los derechos soberanos sean ofendidos. El león de nuestro escudo, símbolo del pueblo, empieza a rugir imponente, como lo dice nuestro himno. ¡Vamos a los cuarteles! ¡A los cuarteles! ¡Oh! ¡A nuestras vidas, a la patria son debidos! No serán impunes. Siempre sea soberana, siempre sea majestuosa, siempre sea soberana, siempre sea majestuosa. Mis queridos niños, mis queridos hijos de la inteligencia, debo dejarlos porque debo ir a sumarme a la defensa nacional. Ha llegado la hora suprema y nadie debe faltar a esta sagrada cita. Si la patria triunfa, como desde luego será, y yo salgo con vida, nos volveremos a encontrar aquí mismo, en esta casa tan querida, para celebrar la victoria y proseguir la tarea interrumpida. Si me toca morir, sé que al menos no moriré en el cariñoso recuerdo de vosotros, mis queridos hijos. Thank you.
tú! ¡Esta vecina es! Que la Virgen de Caacupé te proteja. A mi vuelta. Cuiden con cariño a nuestra madre. Vamos, Bernardino. Y tú también, Juana Isabel. Así no volveré tan sola. Sí, madre. Voy por mi sombrero. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí hay miles de soldados. Parece que está todo el Paraguay. Sí, es verdad. Cerro León es el campamento militar más importante del país. ¿Y las mujeres por qué no vienen? Yo también quiero ser soldado. Soldado Juana Isabel Caballero se presenta y dice: a su orden, General López. ¡Apunten!
Permiso, mi general. Teniente Osvaldo Santa Cruz, oficial de orden, se presenta y solicita permiso para hablar. Diga. Doña Melchora Melgarejo de Caballero y su hijo Bernardino aguardan a usted de la comandancia. Está bien. Continúe usted con la instrucción. A su orden, mi general. Señora, la copa está servida. Es preciso beberla. Sí, general López. No desoigo los reclamos de la patria. Y prueba de ello es que acompaño a mi hijo Bernardino, quien desde ya viene muy resuelto a los cuarteles de Cerro León. Señora, puede usted volver tranquila a su hogar. Su hijo aquí está llamado a una brillante carrera. Permiso, mi mariscal. Adelante. Mayor Palacio se presenta con la siguiente novedad. Parte telegráfico desde Curuzú. Las cosas no pueden tener un aspecto más diabólico. General Díaz, la situación es apremiante. Apresure la fortificación de Curupaytí. A su orden, mi mariscal. Es nuestra única alternativa. Como usted sabe, mi mariscal, Curupaytí es una posición que se presta admirablemente a la defensa. El río Paraguay, la laguna Méndez. Sus aguas crecen y se desbordan con las lluvias. Es un obstáculo que favorecerá nuestra posición. Bien, que los hombres trabajen día y noche sin descanso para terminar las defensas. Los aliados podrán caer en cualquier momento. En su momento, ya no atacaron, mi mariscal. Y tiempo tendremos para acabar las fortificaciones. Y en ese caso, todo el ejército aliado quedará sepultado. Aumente a 5.000 hombres la guarnición. Que el capitán Caballero apronte la caballería. A su orden, mi mariscal. Permiso para retirarme.
Mayor Palacios. Ordene, mi mariscal. Tome pluma y papel y escriba. A su orden. Cuartel General de Paso Pucú. ...11 de septiembre de 1866. Al excelentísimo señor brigadier general, don Bartolomé Mitre, presidente de la República Argentina y general en jefe del ejército aliado, tengo el honor de invitar a vuestra excelencia a una entrevista personal en nuestras líneas para el día y el lugar que vuestra excelencia quiera convenir. Dios guarda a vuestra excelencia muchos años. Francisco Solano López. Noto que vuestra excelencia no ha cambiado nada desde la última vez que lo vi. Gracias, excelencia. Tampoco vuestra excelencia ha cambiado desde entonces. Gracias, excelencia. He recibido con agrado la invitación para esta entrevista. Es honorable, muy honorable entre los enemigos leales. Gracias, excelencia. Esto, desde luego, no sería obstáculo para cruzar nuestras espadas en el campo de batalla. De eso no lo dude, excelencia. General, yo he hecho la guerra al Brasil por haber creído que aquella nación no se detendría en el Uruguay y que nos amenazaba a todos. Tengo la más alta estima por el pueblo argentino. Y acaso si hubiese tenido mayor contacto con vuestra excelencia, muchas desgracias y diferencias se hubiesen evitado. Ya nos tratamos cuando vuestra excelencia me hizo el honor de visitarme en Buenos Aires. ¿Recuerda? Sí, general. Pero en aquella ocasión vuestra excelencia me habló de libros y no de política. Yo le he hecho la guerra al gobierno argentino, previa declaración por nota enviada a vuestra excelencia,
porque lo consideraba ligado al brasileño en la cuestión uruguaya. Creo que podemos encontrar los medios conciliatorios e igualmente honorables para todos los beligerantes, para ver si la sangre hasta aquí vertida no puede considerarse como suficiente a lavar las mutuas querellas, poniendo término a la guerra más sangrienta de América por medio de satisfacciones mutuas e igualmente honrosas y equitativas, garantizando un estado permanente de paz y sincera amistad entre los beligerantes. Señor presidente, como hombre de principios y como jefe de un pueblo ilustrado, mis votos y mis esfuerzos estarán siempre por el lado de una paz honrosa. Yo, como representante de la Alianza, no podría ofrecer a vuestra excelencia otras condiciones que las que estipula el tratado. Esto tendría que ser resuelto por los gobiernos respectivos. General, las condiciones del Tratado de Alianza son inaceptables, pero no es creíble que ellas serán las únicas. Esas condiciones, estimado general Mitre, no pueden ser motivo de un tratado de paz. Debo observar a vuestra excelencia que fuera de los términos del Tratado de la Alianza, la paz en la actualidad es imposible. ¿Por qué imposible, general? Yo me siento animado de los mejores sentimientos. Si vuestra excelencia pone su buena voluntad y su justa influencia, puede aún arribarse a una paz honrosa. Yo estoy pronto a discutir en un tratado todos los puntos que puedan ser materia de dificultades, incluso la cuestión de límites. Vuestra excelencia comprende que yo no puedo darle contestación alguna sobre este punto. Son los gobiernos los que deben resolverlo, si bien yo, por deber de humanidad y patriotismo, haré, lo repito, todo esfuerzo en obsequio de una paz honrosa. No lo dudo, general. Si es que los sentimientos de vuestra excelencia responden a sus demás elevadas cualidades. Parte para Mariscal López. Tengo el honor de transmitir al conocimiento de vuestra excelencia, según lo tenía ofrecido, que comunicada a los aliados la invitación conciliatoria que vuestra excelencia se sirvió hacerme el día 12 del corriente en nuestra entrevista en Yatay-Ticorá, hemos convenido de conformidad con lo ya declarado por mí en aquella ocasión, referirlo todo a la decisión de los respectivos gobiernos, sin hacer modificación alguna en la situación de los beligerantes. Dios guarde a vuestra excelencia. Bartolomé Mitre. Permiso para retirarme, mi mariscal.
los aliados no quieren la paz. La pedí inútilmente para un país invicto. Miles de los nuestros morirán para que el Paraguay siga existiendo libre y soberano en todos los mapas del mundo. Elisa, cuando deje de existir, recordarás y serás un testimonio para nosotros los muertos. Nunca son los vencidos quienes escriben la historia. Para justificar su guerra, me cubrirán de injurias. Elisa, debes irte del Paraguay mientras haya tiempo aún. Verás la próxima primavera en Francia. Las lilas. Nuestra maravillosa primavera del 54. Qué jóvenes éramos. La vida tan hermosa. Esperanzas, Elisa mía. Todavía eres joven, hermosa. Aún tienes toda la vida ante ti. Solano, te suplico que cuando quieras gastar bromas, busques otros temas. No sabes el daño que me haces. Hace 12 años que uní libremente mi vida a la tuya. Para lo mejor y para lo peor. Todo lo acepté de antemano, la alegría, el sufrimiento. He compartido tus pesares y también tus glorias. Me has dado una vida regalada. Hemos reído juntos en las noches de alegría. Hemos llorado juntos sobre la tumba de nuestra hijita. Caminaré contigo en los días sombríos de tu patria, que es la mía. No, Solano, te suplico que no insistas. Me quedaré contigo hasta el último día. Te amaré hasta la muerte. Nada nos separará. Tu destino será el mío. No me marcharé. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Abrázame. Y gritemos juntos tu consigna. Vencer o morir. Vencer o morir. Fuego.
general. Diga, oficial. Es imposible romper el frente enemigo. Ordene la retirada. A su orden, mi general. Excelentísimo señor vicepresidente, esta comisión os ruega en nombre de la mujer paraguaya recibir este libro de oro en el que consta la nomenclatura de las donaciones oportunamente expresadas. Mi corazón se dilata al pensar en ese sacrificio digno de nuestra patria. Demostraremos al mundo que somos las hermanas de los héroes, que defenderemos nuestras libertades con nuestra sangre. Dignísimas hijas de la patria, nada más placentero es para mí que el ser depositario de este libro, testimonio de vuestra generosidad. Y al tomarlo, daré las gracias con las propias palabras del excelentísimo señor presidente. Con inmensa satisfacción, confiero a vuestra excelencia la facultad de recibir a aquella honorable diputación y felicitar en ella al débil sexo nacional por su grandioso pensamiento. Agradecerle de mi parte, en nombre de la patria, la grandeza de espíritu de la mujer paraguaya, orgullo de sus hijos y de sus heroicos defensores. Tía, yo también quiero donar la medalla que me regaló mi padrino. Está bien, hija. Amables ciudadanas, henos aquí reunidas para hacer nuestra ofrenda a la patria. Nosotras las mujeres seguiremos el glorioso camino del sacrificio que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos nos han abierto con su valor. Someto a vuestra consideración el siguiente proyecto. Las hijas de la ciudad de Asunción quieren, en primer lugar, donar todas las joyas que poseemos al jefe supremo de la nación para participar en los gastos de la guerra. En segundo lugar, solicitar la aprobación del mariscal para reemplazar las joyas ofrecidas en los altares de la patria por los colores nacionales. Gracias. Gracias. El patriotismo y el genio del mariscal se merecen esto y mucho más. Cuanto se haga por él, por el Paraguay se está haciendo. Atención, hijas de la patria. La comisión os invita a depositar vuestras joyas y donativos
en esta mesa. ¡Viva el Paraguay heroico! ¡Viva! ¡Viva Mariscal López! ¡Viva! ¡Viva! Yo soy Riodaza Rejala y he venido a sumarme a estas ofrendas de las joyas de la hija de la patria. Quisiera ofrecer una joya aún más preciosa, mi vida. Solicito se me permita combatir en la primera línea. ¡Viva! Yo también solicito lo mismo. Las mujeres debiéramos de formar un batallón. ¡Vamos a los cuarteles a pedir armas! ¡Vamos! 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 Siguiendo los ejemplos de las mujeres de la Biblia, queremos ofrecer nuestras voluntades, nuestros corazones, nuestra vida con nuestros bienes a la patria ensangrentada. ¡Viva la mujer paraguaya! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dignaos, excelentísimo señor, aceptar esta ofrenda del pueblo agradecido y contar con él en la defensa de nuestra santa causa. El pueblo paraguayo ve afianzada su libertad en la invencible espada de vuestra excelencia y está decidido a sucumbir a la sombra del pabellón antes que arrastrar la cadena de la esclavitud. Señores, me colmáis de honores. Y al ceñir la espada que me ofrecisteis, en nombre del pueblo, os digo que el lema la independencia o muerte que leo en este acero será siempre mi norte y mi guía. Señores, este gesto compromete mi lealtad a la causa de la patria. Llevad, señores, mi gratitud al pueblo y decidle que cuento con él para la salvación y el engrandecimiento de este país libre y soberano. ¡Al hombro! ¡Presente!
el caballero está vivo. ¿Será? ¡Fuego! Alejarte de este lugar. Nuestras líneas están rotas. ¡Apúrate! Yo estaré donde estén tú y tu padre. Cuídate, mijo. Ayúdame. No se mueva, coronel. ¿Cómo están? Los enemigos atacan por todas partes. ¿Y el mariscal? Está a su comando. Permiso, mi mariscal. El enemigo ha roto nuestras últimas líneas. Quedamos sin municiones. El coronel Toledo aguantó lo más duro y murió acribillado. Pero resistiremos hasta el final. Regrese, caballero. ¡A la orden! Ayúdame a levantarme. Sí. Cuidado. Pásame la guerrera, ya sabe. Sí, coronel. Apóyese bien, coronel. Permiso, mi mariscal, para iniciar una carga. Disponga, coronel Valois y Rivarola. Cuidado, coronel. Ponte al abrigo del fuego enemigo. Sí, yo luego, no importa. Eres tú quien debe cuidarse. Señora, las mujeres para pelear piden que se ponga usted al frente. ¡Vamos!
Misión cumplida, mi mariscal. Empezó el verdadero Vía Crucis de todo un pueblo en estado lastimoso y doliente, pero firme en su determinación de vencer o morir. Libres del medroso enemigo que se mantenía a considerable distancia, tenía que luchar con las inclemencias de la naturaleza, venciendo múltiples dificultades para adentrarse en los confines desérticos y llegar al linde de la patria, a fin de que no quedase un solo palmo de suelo patrio que no hubiese sido disputado al invasor. Tal vez esta mañana de agosto está señalado para ser el día de la gloria de Piribebuy. Pero, mientras tanto, reiniciemos las tareas escolares, cantando el himno. Thank you.
Kuma, Hikuei. Kuma. Koina, Hakuan debe. Que nace ama de Kaiti. Menina, vem pra cá. Cresce! Ani cunhame! Coaceru. Pesada cruz de su infortunio, el indomable mariscal marchó al frente de su pueblo que le seguía voluntariamente, llevando consigo a la patria. No era la retirada de un ejército en derrota, era el fúnebre desfile de los restos de una nacionalidad hacia la muerte. Era la ceremonia final de un épico holocausto.
permiso, mi mariscal. Diga. Estas mujeres nos traen la noticia de que el teniente coronel Solís y sus hombres fueron ultimados por el enemigo. Coronel Centurión, usted y otro oficial salgan a inspeccionar al enemigo. A su orden, señor. Que Dios lo acoja en su seno. El diácono Gamarra nos ha llevado la delantera. Padre, creo que hemos comprado al precio de nuestra sangre el derecho irrevocable al eterno respeto de los hombres. Seguramente seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre que llevará la derrota en el alma y en la sangre como un veneno. El odio del vencedor. Pero vendrán otras generaciones y nos harán justicia aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Padre, le ruego que disponga todo lo necesario para las bodas de mi hija Rosita con el coronel Centurión. Sí, mariscal, así se hará. Nos espera la gloria y la inmortalidad. A vosotros la República se encomienda la histórica misión de mantener la bandera tricolor bien alta ante el odio y la esclavitud. Soldados, el enemigo nos desafía a morir de pie o a vivir de rodillas. Ya hemos elegido. Han quedado atrás nuestras casas incendiadas, nuestros hogares destruidos, nuestras familias deshechas. Pero hay una nación que todavía vive, que no morirá mientras exista uno solo de sus hijos. Vamos a enfrentar al enemigo. Grande es nuestra responsabilidad. Honrosa, patriótica e histórica. Paraguayos, vencer o morir. Que los hijos de vuestros hijos estén siempre orgullosos de este tiempo de sacrificio y renunciamiento.
El vencedor no es el que queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa bella. La victoria más sublime nos espera. En este calvario vencimos mil fatigas y penurias. Hoy aquí, Cerro Corá se ilumina de patria. ¡Marchemos! El sol de la inmortalidad está naciendo. ¡Adelante! Nuestros brazos, nuestras vidas, a la patria son debidas. No serán impunemente sus derechos ofendidos. No serán impunemente sus derechos ofendidos. El león del Paraguay rugirá fiero y sangriento contra cual. Restos de mis ejércitos me han seguido hasta este final momento. Es que sabían que yo, su jefe, sucumbiría con el último de ellos en este último campo de batalla.
Madre, mi padre me ha ordenado que te defienda. Sí, hijo, cuídate. ¡No! ¡No! ¡Hijo! ¡Ay, Panchito! ¡Hijo! ¡No mataron a mi hijo! ¡Panchito! ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Ay, Dios, hijo! ¡Hijo! ¡Qué me ciego, Dios mío! ¡Hijo mío! ¡Préndase! ¡Rendirme jamás! Préndase, mareschal. Su vida será respetada. ¿Y el tratado de la Triple Alianza? Será cumplido hasta las últimas consecuencias. ¡Muero con mi patria! Otras generaciones y nos harán justicia, aclamando la grandeza de nuestra inmolación.